días, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándoles, Rogelio Pérez de su programa Conoce Tus Derechos. Y es un gusto estar con ustedes y muy bien acompañado con invitados de lujo y también por mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros televidentes de las Escuelas Secundarias Técnicas en un programa más de Conoce Tus Derechos? Como bien lo dijiste, tenemos invitadazos el día de hoy. Así es, Nat, y también con un tema muy interesante, pero sobre todo decirles que este es su programa, que ustedes hacen este programa con sus comentarios, sus sugerencias, que igualmente también nos puedan invitar allá a su escuela secundaria técnica. Y bueno, pues también, ¿no?, muchas gracias a todos los que hacen posible, ¿no? Por ahí también vamos allá a ir saludando. Y Nat, ¿qué te parece si también saludamos a nuestros amigos de las redes sociales? Exactamente, y bueno, recuerden que estamos conectados por Facebook Live. Ahí están nuestros, todos, ¿no?, todos los de Facebook viéndonos. Y recuerden seguirnos por Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh. También que sigan a nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas en todas sus diferentes redes sociales. Tienen Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Por ahí pueden seguirlos para estar pendientes de todo el contenido que a diario están posteando. Así es, Nat. Entonces, pues, vamos a comenzar y sin más preámbulo, el tema, Nat, es Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Qué interesante tema, vamos a irlo también desarrollando, pero sobre todo también vamos a ir platicando con nuestros invitados qué es lo que piensan como ustedes, chavos que nos están viendo, ¿no?, de las escuelas secundarias técnicas, qué es lo que, cómo viven este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos humanos es para vivirlos, sentirlos, hacerlos respetar día con día, Nat. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a iniciar con un preámbulo en este nuestro programa, donde vamos a tratar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Vamos también a ver algunas leyes importantes y los comentarios de nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, quiero comentarles en la infografía número 1, por favor. La Organización Internacional de Trabajo, la OIT, lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en medidas para erradicarlo. Cada 12 de junio de cada año, el Día Mundial une esfuerzos con los gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y muchísimos actores en nivel local, como escuelas, gobiernos locales, en la campaña contra el trabajo infantil. Bueno, como vemos, Roger, es un esfuerzo que se hace mundial, ¿no?, para contrarrestar a lo mejor este, pues, mal llamado, ¿no?, a lo mejor trabajo infantil. Así es, Nat, desafortunadamente existe y se hacen estos esfuerzos, pero también se tiene que hacer este marco normativo, ¿no?, las reglas, se podría decir, del juego, y pues nosotros las tenemos en nuestra constitución, en los tratados internacionales. Mencionaste muy bien, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo, pero bueno, pues también, ¿cuáles son estas leyes que regulan todo esto? Pues es la Ley Federal del Trabajo, igualmente también está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y más que estar platicando de los artículos y todo, sino vamos más bien a platicar con nuestros invitados, ¿no?, de cómo ellos, ¿no?, creen que debería de ser, cómo es que lo viven, cómo es que también lo escuchan en su entorno, ¿no?, tanto escolar como también familiar y de la comunidad, para que entonces podamos ir haciendo algunas luces de este tema, ¿no? Exactamente, y bueno, antes de que le demos las palabras a nuestros invitados, me gustaría comentarles en la infografía número 2 que en este año la OIT celebra 100 años promoviendo la justicia social y promoviendo el trabajo decente. Un punto también muy importante que tenemos que recalcar es que hoy en día 152 millones de niños todavía se encuentran en situación de trabajo infantil. Existe en casi todos los sectores, sin embargo, 7 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil trabajan en el sector de la agricultura. Todavía muy grandes esas cifras, Nat, todavía se están haciendo esos esfuerzos, pero conjuntos, ¿no?, tanto sociedad, gobierno como escuela, tenemos que ir abatiendo, ¿no?, también estos rezagos para que entonces la educación sea lo primordial, ¿no?, esa que sea lo fundamental en nuestros jóvenes, en nuestros chavos que nos están viendo. Entonces, mándenos sus sugerencias, sus comentarios, chavos que nos están viendo en su programa Conoce Tus Derechos. Y Nat, pues entonces ahora sí, ¿qué te parece? Vamos, ¿no?, con nuestros invitados de lujo, vamos a presentarlos. Y antes que nada, quiero agradecer a los maestros directivos y a los papás de la escuela secundaria número 78, ¿no?, que autorizaron que pudieran estar estos dos jóvenes con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra María del Carmen García. Muchas gracias, que nos está viendo también por ahí. Le mandamos un saludo. Y sin más preámbulo, Nat,
Yo presento a América Wendy García Mendoza. ¿Cómo estás, Wendy? Bien, gracias. Y también tenemos con nosotros a Yair Alejandro Sánchez Orduña. ¿Cómo estás, Yair? Bien, gracias, igualmente. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir comentando sobre este tema. Y chavos, no sé quién quiere tomar la palabra para que nos diga esta situación del trabajo infantil, cómo es que ustedes lo han escuchado, en dónde, no sé, a ver, platícanos, Wendy. Bueno, yo sé que el trabajo infantil es toda aquella actividad que prohíbe a los niños vivir su infancia, pues se realiza más en el campo y en las calles, y normalmente 7 de cada 10 niños son los que trabajan en el campo. Claro, ya como también lo vimos en la infografía, ¿verdad, Wendy? Muy bien, sí, y esa es la cuestión también de irlo platicando, ¿por qué? Porque aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vemos esta zona, ¿no? Urbanizada, ¿no? Y casi como eso de trabajar en el campo, como que no lo imaginamos, pero en mucho, ¿no? De nuestros estados de la República muy bonitos, sí hay este problema, ¿no? Exactamente, y bueno, Yair, me gustaría que nos comentaras a lo mejor un poco acerca de, ¿tú has tenido algún trabajo? A lo mejor ayudas a tus papás, ¿tienes alguna situación? Pues la verdad no tengo ninguna situación de trabajar. La verdad nada más ayudo con labores domésticas, que son obligaciones de nuestra casa. Es lo único en lo que yo hago. Pues qué importante esto que nos dice Yair, ¿no? No implica, ¿no?, que no ayudemos y que no seamos a lo mejor responsables con el lugar en el donde vivimos, ¿no? Y siempre lo hemos recordado aquí en el programa Conoce Tus Derechos, que a todo derecho una obligación. Entonces, bueno, creo que eso de ayudar en la casa no debe ser visto como un trabajo, como bien nos lo dice Yair Roger. Así es, Nat, y qué importante, ¿no?, esto que mencionabas, ¿no?, cada derecho, ¿no?, hay una obligación, un deber, ¿no?, y eso pues con nuestra familia es de manera natural. Entonces, Wendy, dinos, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años. Ok, ¿y cuáles son las labores o cuál es, digamos, tu deber en la casa? ¿Cómo contribuyes con tu familia? Pues yo, como dijo mi compañero, ayudo a las labores domésticas, como tender mi cama, puedo ayudar a recoger la mesa o luego a lavar los trastes o barrer. Por ahí hay como esta imagen, ¿no?, que dicen, si lo utilizaste, guárdalo, ¿no? Si, uh-huh, si la ocupaste, tiéndela, ¿no? Si ocupaste este traste, lávalo, y cuestiones así, ¿no?, que son básicas y que si no, las vamos dejando. No sé cuántos hermanos tienes, Wendy. 7. 7 hermanos, muy bien. Y que digas, si cada uno dejara todas sus cosas ahí tiradas o regadas, qué feo para tu mamá, ¿no?, para tu papá que están ahí recogiendo, diría, bueno, pues, ¿cómo, no? Imagínate, de 7 hermanos, sí estaría complicado recoger todo eso, ¿no? Qué bueno que contribuís a eso. Y bueno, pues, Nat, seguimos con... Exacto, vamos con una infografía para que vayamos viendo lo que pasa. En la infografía número 3, por favor, vamos a ver algunos datos importantes, ¿no?, que nos demuestran como esta monografía, ¿no?, por así verlo, esta radiografía más bien, de qué pasa con todos los niños que trabajan. Entonces, el punto 1 dice, en todo el mundo 218 millones de niños de 5 y 17 años están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil. Casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso, ¿no?, que es catalogado como peligroso. Como punto 3, casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años de edad. 42 millones, 28% tiene entre 12 y 14 años y 37 millones, 24%, entre 15 y 17 años. La prevalencia del trabajo infantil peligroso es mayor entre los niños de 15 y 17 años, con toda una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso, 19 millones son menores de 12 años. Como lo estamos viendo, ¿no?, que muchísimas veces, pues nosotros a lo mejor que vamos, ¿no?, que andamos en la ciudad y vemos, pues, chicos a lo mejor que andan vendiendo dulces, ¿no?, o que están limpiando parabrisas, ¿no?, en cruces muy peligrosos de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, son cuestiones que nosotros vemos a lo mejor a diario, pero también hay trabajos que nosotros no estamos tan pendientes de ello, ¿no?
como la cuestión de la agricultura, ¿no? Pocas veces, ¿no?, que salimos, podemos ver a estos niños trabajando, ¿no?, un etcétera de cosas. Entonces, me gustaría preguntarles qué reflexión hacen ustedes, a lo mejor, de esta cuestión del derecho que tienen a la educación, ¿no?, y del derecho al trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo invitamos a lo mejor a los chicos que nos están viendo de las escuelas secundarias a no desertar, a lo mejor, ¿no?, a que no dejen de estudiar por irse a trabajar, a que sigan estudiando? Bueno, yo les diría que puedes, que estudiar es muy importante, ya que con eso hay más posibilidades de que se pueda conseguir un empleo que esté bien pagado. Y pues además eso va a dar muchos conocimientos. Exacto. Yair. También, aparte de que te va a ayudar a abrirte las puertas, vas a poder conocer un poco más y reflexionar sobre la vida cotidiana, de algunas cosas que digas, ah, sí, esta materia me ayudó para esto. Como los cálculos te pueden ayudar para cuando vas a comprar a la tienda. Exacto. A saber cuánto es lo que pagaste, cuánto es lo que te va a sobrar. Y pues también, ¿qué cambio no te van a dar, no? Exacto, ¿no? Tan importante esto de hacer la cuenta cuando vamos al mercado, a la tiendita, ¿no? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto me tienen que regresar? Tal. Y bueno, me gustaría preguntarles, a lo mejor, en estas ganas que tienen ustedes de seguir estudiando, ¿qué les gustaría hacer de grandes? ¿Qué les gustaría estudiar? Bueno, yo quisiera ser pediatra o abogada. A mí me gustaría ser herpetóloga, que va más relevante hacia la biología del planeta. A mí me gustaría ser herpetólogo porque veo todos los animales y reflexiono sobre nuestra vida, de que a causa de la contaminación del hombre hemos empezado a desaparecer a varias especies. Pues fíjate, Roger, qué interesante, ¿no? Temas que hemos tratado aquí en programas anteriores, ¿no?, de Conoce Tus Derechos, donde vemos todo lo que está pasando, ¿no?, con la contaminación que estamos respirando, sí, con la cuestión de que nos estamos acabando los mantos acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es, siempre se aprende algo nuevo, Nat, ¿no? Ahora con lo de nos mencionaba Yair, ¿no? Pues qué padre, Yair, que tengas esa, ¿no?, esa cosquillita, ¿no?, de estudiar eso, ¿no?, y que ya las dos respuestas de ustedes me gustaron, ¿no?, porque ya saben más o menos encaminados hacia dónde van. Yo quería preguntarles, Yair, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 13. 13, bueno, más o menos son 12, 13, ¿no? Uh-huh. ¿Van en qué grado van? Primero. En primero. Entonces, si conocen, ¿no?, en su alrededor, en su salón o en su misma generación de primer grado, si hay algún joven que trabaja. Yo no conozco a nadie que trabaje. Ah, ok, muy bien. ¿Tú, Jay? Yo tampoco. Tampoco. Qué bueno, ¿no? Y felicitamos muy bien. Y que también con esta experiencia que ustedes en este programa, ¿no?, puedan también, ¿no?, mencionar eso y decir, ay, qué bueno, ¿no? O sea, que lo puedan retransmitir, sí, que nadie, ¿no?, está trabajando, que su prioridad es la escuela, que ahorita están enfocados en sus estudios. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a sacarlos adelante, ¿no? Creo que por ahí también se han escuchado esta frase, ¿no?, que dicen, es que no valoran lo que tienen, ¿no?, de, sí, a lo mejor de sus papás, ¿no?, es que cuiden su celular, ¿no?, cuiden su mochila, cuiden su uniforme, cuiden la ropa que se les compra porque tiene un valor, ¿no? Y precisamente sí, efectivamente, ¿no?, el trabajo es lo que da los recursos para comprar esas cosas, pero el trabajo de ustedes es estudiar, ¿no? El trabajo de ustedes que están ahorita, ¿no?, empezando su secundaria, todavía falta segundo, tercero, es todavía seguir, ¿no?, sacando buenas calificaciones, y ese es como su pago a sus papás, ¿no? Sí. Eso sería así como de sus 10, sus 9.9, ¿no? Sería su pago muy bien a sus papás. Yo felicito a los papás de estos chicos, seguramente también nos van a estar viendo en nuestras redes sociales. Este es su programa Conoce Tus Derechos, y una felicitación anticipada, Nat, para estos chicos que son muy brillantes. Exactamente. Y bueno, me gustaría que nos comentaran, a lo mejor un poco, Wendy y Yair, ¿qué situaciones creen ustedes que orillen, ¿no?, a los chicos, ¿no?, de secundaria, de preparatoria, a no seguir estudiando? Alguna puede ser que ellos sufran de la economía, o sea, no tengan tanto recurso material, así que se meten a trabajar para a darle un apoyo, aparte de lo que su papá produce, dar un apoyo económico a ellos, para así estar más o menos equilibrados. Sí, pudiera ser, Wendy. Otro factor podría ser la parte cultural, porque hay gente que, como las personas del campo, que piensan que los hombres se deben dedicar a trabajar y la mujer debe dedicarse a realizar las labores del hogar y, pues, atender al hombre.
Exacto, ¿no? Es importante revisar, ¿no? A lo mejor estas concepciones que ya traemos, ¿no? Y es necesario irlas modificando. No en todo como tal, ¿no? A lo mejor que no aprenda nada, ¿no? Si es algo a lo mejor de lo que se puede vivir, que sí lo aprenda, pero que a lo mejor pueda seguir estudiando, ¿no? Realizando estos estudios, ¿no? Que pueda continuar con su preparatoria, ¿no? La universidad o alguna carrera técnica. Y mira, Roger, déjame comentarte un dato importante que encontramos en la infografía número 4, chicos, la voy a leer, y dice, los niños valores... varones, perdón, representan el 58% del total de ambos sexos en situación de trabajo y infantil, en trabajo infantil, y el 62% del total en ambos sexos. Ahí quiere decir que lo tenemos que los niños, ¿no? Los varones, son los que más trabajan en situación de trabajo infantil, ¿no? Es un dato importante, ¿no? Que tenemos que ver. Así es, Nat, y es por eso que a nuestros invitados, quisiera yo preguntarles, ¿no? O más bien que nos puedan platicar estas recomendaciones, ¿no? Que ustedes también pues, han vivido, ¿qué pudieran decirle a los chicos que los están viendo, a sus demás compañeros, sobre esta, cómo incentivarlos para seguir estudiando, para que le echen ganas, ¿no? ¿Cómo es que le han hecho ustedes también para, que les agraden las materias? Wendy, ¿quieres empezar? Ah, sí, bueno, a mí pues... para seguir estudiando me da la satisfacción de que si sigo haciendo esto, puedo terminar con una carrera y ser una profesionista y realizar mi trabajo. Muy bien, gracias Wendy. ¿Yair? A mí me motiva seguir estudiando porque sé que puedo llegar a ser alguien más, aparte de lo que ahorita ya soy. Puedo llegar a alcanzar varias metas que yo me he propuesto. Y si te motivas, lo puedes lograr, porque si tú lo sueñas, lo puedes lograr. Exacto, y bueno, como nos dicen Wendy y Yair, ustedes también coméntenos en nuestras redes sociales con el hashtag Conoce Tus Derechos, ¿qué los motiva a seguir estudiando, a continuar realizando sus estudios, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este tema tan importante, ¿no? Que también hay que ser muy conscientes de lo que vemos nosotros en las calles, ¿no? Que ya habíamos comentado, ¿no? Los niños que a lo mejor están limpiando vidrios, vendiendo dulces, etcétera. Exactamente, Nat, que nos comenten si alguno de ustedes, chavos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? Trabajan, ¿no? ¿Por qué motivos? Que nos puedan compartir, que puedan, igual también en este sentido, su experiencia. ¿Por qué? Porque la idea es que también se fomente el estudio, que le sigan echando ganas, a lo mejor uno siguen estudiando, trabajando, o si conocen alguna otra persona, familiar, ¿no? Que pudiera, en este sentido, que esté trabajando, ¿por qué motivos son? Para que igual también se nutra esta información de los programas y cuando chequen el video de este programa puedan, ¿no? Leerlos y podamos compartir en esta comunidad de Conoce Tus Derechos. Seguimos, ¿no? Exactamente, y bueno, quiero comentarles otro dato importante que tenemos, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, la mayoría de los niños que trabajan están situados en la cuestión de la agricultura, pero bueno, también tenemos que incluyen también temas de la silvicultura, la pesca, la ganadería, y bueno, el 17% de los niños en situación de trabajo infantil también trabaja en el sector de servicios, en el 12% en el sector industrial, en particular la cuestión de la minería, ¿no? Que también es, si podemos verlo, es un trabajo que conlleva muchísimo esfuerzo físico, ¿no? El estar pues trabajando cuestiones de la tierra, ¿no? Etcétera. Nat, tú eres una especialista en esa materia de la minería, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, son dos realidades, ¿no? Muy, muy distintas, ¿no? La de zona urbana a la de igual también de muchos estados, ¿no? En donde pues hay otras actividades productivas y se ven en la necesidad de entrar a eso. Pero yo quisiera preguntarle a Wendy, a Yair, ¿no? Que ellos nos digan por qué creen que se ha, ¿no? Ha prohibido estas actividades, o sea, por qué se ha prohibido el trabajo, por qué ustedes consideran que se tuvo que haber sido... de protocolos, leyes y estos esfuerzos legislativos para que se tenga que prohibir esta práctica. Dinos, Wendy. Bueno, pues yo creo que es porque este tipo de trabajos afecta mucho a los niños, tanto física como psicológicamente, porque baja su rendimiento tanto en la escuela como en otras cosas y llegan a tener mucho agotamiento. ¿Y ya no rinden igual? No. Ok, perfecto, Yair.
También apoyando el punto de mi compañera, sí terminan cansados físicamente y psicológicamente, ya que pueden tener traumas como el estrés, que ese se da por tanta presión que tienen al conseguir el dinero, o también físicos, porque si no cumplen lo que quieren, sus papás les pueden pegar, o con el que está trabajando los pueden llegar a agredir físicamente. También los pueden agredir sexualmente, porque hay unas personas que también venden su cuerpo por no lo sé, tal vez dinero, o en los pueblos, como en todavía las culturas, está bien visto que cambien a su, que bueno, que casen a sus hijas por alguna propiedad o algún servicio de comunidad. Exacto. Pues, muchas gracias, Jair. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que se pusieron, ¿no?, a investigar a estas cuestiones, a esa realidad que es lamentable, ¿no?, pero existe, y que precisamente, ¿no?, hacemos estos esfuerzos para que todos, ¿no?, hagamos esta conciencia, tanto papás como maestros, como directivos, como alumnos, ¿no?, los chavos que los están viendo también, para que puedan retransmitirlo y multiplicar este, sí, mensaje a todos los demás. Exacto, y algo que nos comentaba importante, Yair, ¿no?, la cuestión del trabajo sexual, que en estos datos que yo encontré ninguno lo menciona, ¿no?, pero es gravísimo, gravísimo, gravísimo que a lo mejor menores de edad estén inmersos en este pues tipo de labor, ¿no?, por así decirlo. Chicos, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo, Roger, se nos está acabando el tiempo. Entonces, no sé si quisieran darnos alguna conclusión, algún tema, ¿no?, en relación a esta cuestión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Alguna conclusión, alguna idea que falte decir? Mi conclusión sería que el trabajo infantil es malo porque tanto físicamente como psicológicamente te puede causar un daño. Aparte, afectaría a la sociedad porque al tener tanta presión desde tan poca edad, los puede llegar a frustrar o se pueden hacer de un hábito adictivo, como sería robar o alguna sustancia. Exacto. ¿No? Que también nos faltó mencionar a lo mejor la cuestión de que pues empiezan a ganar dinero, ¿no?, y se empiezan a ser adictos a alguna sustancia ilegal, ¿no? Así o, es. Bueno, legal también. Wendy. Bueno, a mí me parece que ahora las leyes que están haciendo para nosotros los niños son buenas, porque esto nos protege a nosotros para que ya no seamos víctimas de eso, o los niños que son víctimas de eso ya no lo sean. Como que los convenios que organiza la ONU me parecen muy buenos. Exactamente, como nos comentaba Roger, ¿no?, en la constitución política, en tratados internacionales, ¿no?, leyes nacionales, están, ¿no?, hay que conocerlas, hay que saberlas, porque bueno, ahí vemos, ¿no?, toda la protección que hay para, ¿no?, y con los niños. Así es, y que seguramente Wendy y Jair también ya conocen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, este organismo que, bueno, también ha hecho sus esfuerzos, como el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, ¿no?, estas cuestiones que ha habido estos protocolos para que estas malas prácticas no se vayan disminuyendo. Entonces, ahí están las conclusiones de Wendy y Jair, pero además de sus conclusiones también, ¿no?, queremos escucharlos, porque también yo sé que son muy alegres, muy sonrientes, que manden unos saludos a sus compañeros, a sus papás. ¿A quién quieres mandar también saludos, Wendy? Yo a mis papás. A tus papás. Sí. Perfecto. Entonces, los saludos. Saludos. Exactamente. ¿Y a tus compañeros? ¿Algún maestro en particular? Pues sí, a nuestra tutora. Ok, ¿cómo se llama? Se llama Belia. Bueno, pues también a la maestra Belia, le mandamos un saludo de parte de Wendy, que está aquí en nuestro programa Conoce Tus Derechos, y Jair. Yo le quisiera mandar un saludo a mi familia y a mis compañeros, para que no caigan en este tema que ahorita estamos hablando, porque es un tema grave, aunque no se puede llegar a ver a simple vista, es un tema grave, ya que pueden ser víctimas del trabajo infantil, tanto física como psicológicamente, pueden quedar traumados. Muchas gracias, Jair. Sí, pues manda tus saludos. Exacto, Nat. Exacto, y bueno, también mandamos saludos a la Escuela Secundaria Técnica 78
doctor Enrique Arteaga Luna, que se encuentra allí en la alcaldía de Azcapotzalco. Exactamente, Nadie, como dijiste, pues ya se nos está terminando el tiempo, ¿no? Por aquí hubo unas porras para la alcaldía de Azcapotzalco, no sé, están muy contentos, no están muy enfermos que digamos, pero bueno que están trabajando por acá y ayudarnos a que sea posible este su programa Conoce Tus Derechos. Nada, una conclusión que quieras ya regalarnos. Pues una conclusión muy rápida es que, bueno, estamos en contra del trabajo infantil, pero eso sí, chicos, acuérdense que el ayudar en casa, ¿no?, el ser pendientes con nuestras obligaciones, bueno, eso no nos quita nada, y sigan estudiando, continúen esforzándose, ¿no?, así como Wendy y Yair, para que, bueno, en un futuro, ¿no?, tengan un futuro demasiado y muy prometedor. Se nos acaba el tiempo, Nat, y hay que agradecer, ¿no?, agradecer la presencia de nuestros invitados de lujo. En verdad, un gusto conocerlos. Muchísimas gracias, Wendy. Igualmente. Gracias, Yair. Igualmente a todos los que hacen posible este programa, al equipo de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al equipo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias también por todo este esfuerzo conjunto, por el espacio, pero también a sus titulares, que son, ¿no?, a veces no son las cabezas visibles de aquí, pero hacen posible esta cuestión, y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Muchísimas gracias por el espacio, quien es el titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Nat, muchísimas gracias, y como siempre, con esta alegría de lunes y con toda la actitud, hay que decirles a nuestros invitados que nos ayuden con la última frase, ¿no? Despedir el programa, para que sigan en la programación de The Heads Media, ¿no? Entonces, Nat, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo rápidamente. Nosotros dijimos The Heads TV y ustedes dicen TV Aprendiendo, ¿ok? Ya lo tenemos listo, Roger. Perfecto, pues entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan en la programación de The Heads Media, porque The Heads TV TV Aprendiendo. Adiós.